Señores, eso es Lilos. En Lilos, sí. Mire, hizo amigo Jacaranda, que tengo mucho que no lo veo. Tengo que entrar ya cuando vaya a La Vega. Siempre está muy bien Jacaranda, hasta sí. Ahora, después de supermercado, ahí volvió a convertirse en el primer Núñez. Lugar a pararse. Señores, tenemos el placer de presentarles un amigo de toda la vida, un señor que hemos estado viviendo la misma época, con la diferencia de que él nos ganó. Ya él es obispo emérito y nosotros no somos comentaristas eméritos. Tenemos a su excelencia don Telesforo Isaac. Primero él es petromacorizano, después cocolo y llegó a ser el primer obispo dominicano de la Iglesia Episcopal Dominicana. El primer obispo fue un extranjero, pero el primer obispo dominicano fue su excelencia don Telesforo Isaac, quien es emérito ya porque está en edad de retiro. Le damos la bienvenida, le damos las gracias y queríamos pedirle, la iglesia que usted eligió por tradición familiar, no ha crecido en la medida que han crecido otras religiones, a pesar de ser una religión que fue promovida por una de las naciones más importantes, que además dirigía la comunidad británica, el Commonwealth. Monseñor, ¿cuál es la razón por la que la Iglesia Episcopal no ha tenido el desarrollo que han tenido otras iglesias aquí en República Dominicana? Yo creo que se debe a lo siguiente. En cada época hay grupos de religiosos, de políticos, que por un tiempo aumentan en sus números y en la idiosincrasia del pueblo. Hay facilidades, hay momentos cuando surge y aumentan y llega el momento cuando eso se aplaca. De todos modos, la Iglesia Anglicana en la República Dominicana no ha podido hacer el impacto como los grupos evangélicos, porque los grupos evangélicos tienen una forma de hacer las cosas que es distinta a la forma anglicana. Cuando la ocupación americana trajo esos grupos evangélicos, se caracterizaron porque daban mucha ayuda social, usted lo sabe, eran iglesias ricas americanas que se proyectaban mucho, cosa que los anglicanos no acostumbraban, eran como muy cerrados. La pregunta es, ahora se han anunciado algunas medidas después que usted se convirtió en obispo emérito, que hacen que esa iglesia se abra un poquito. Usted tiene, por ejemplo, el caso de que han permitido mujeres obispos. Uh-huh. Se habla de que algunos, quizás sin la autorización de la jerarquía, han hablado de matrimonios entre personas del mismo sexo. ¿Cómo ve usted a distancia esos cambios? Hay algunas cosas que son positivas, buenas. Hay otras que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, el matrimonio no puede ser entre dos personas del mismo sexo. Matrimonio quiere decir de madre, de mamá, y dos hombres no son mamás. Pero en cuanto a las mujeres, sí, activas en la iglesia como diáconas, como presbíteras y como obispas, yo estoy de acuerdo con eso. Señor, usted ha sido en su carrera, desde que era obispo activo, muy conservador en cuanto a pronunciamiento. Nunca buscó enfrentamiento con las otras iglesias y mucho menos con la Iglesia Católica. Hay un hábito, un voto de la Iglesia Católica que le ha ocasionado muchos problemas a la Iglesia Católica y que ustedes resolvieron ese problema, que fue el celibato. Con los obispos anglicanos no hay el problema porque pueden casarse, pueden tener su familia, y la gente de la Iglesia Católica
han demostrado que el celibato en muchas cosas no funciona. ¿Usted lo ve así? Yo lo veo así, pero yo creo que dentro de los de 50 años se va a habrá un cambio. ¿Y lo van a aceptar? Y lo van a aceptar, no porque quieren, sino porque estarán obligados. La situación lo va a obligar. Sí, ahora mismo están al borde de hacer que esto sea posible, especialmente con este Papa. Entonces, lo que hubo en Inglaterra y lo que hubo en la Iglesia Oriental Católica, que hay Iglesia Oriental que permite eso, sí. ¿Usted lo ve venir cerca? Yo lo veo, no tan cerca, pero 50 años sí. Nosotros, usted y yo, no excusamos para ese momento. Bueno, vamos, presentamos nuestras excusas. Monseñor, en el caso de la Iglesia Episcopal política, es decir, el jefe de la iglesia es la reina, ¿todavía es así? ¿O es el obispo de Canterbury? Es el obispo de Canterbury, pero la reina es la defensora, o el rey, el que está a la monarquía, es la defensora o defensor de la iglesia, porque ha tenido históricamente nexos con la monarquía. Del cisma de Enrique IV. Enrique VIII. VIII. Sí, realmente fue con la hija de él. El problema fue con él, pero fue ella la que realmente le dio a la iglesia la capacidad de ser la iglesia oficial, por así decirlo, de Inglaterra, de la Gran Bretaña. El otro día nos llegó una noticia que fue lo que trajo como consecuencia que yo le dijera, yo quiero conversar con Teleforo Isaac, porque usted tiene una condición que se puede dar el lujo de decir muchas cosas, que antes tenía que tener mucho cuidado. Y cuando nombraron al obispo Osoria en sustitución de Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, se hicieron muchísimos comentarios y la iglesia aclaró que los obispos no dependen del arzobispo de Santo Domingo ni del cardenal, que los obispos son dependientes directamente de la autoridad del Papa en Roma. Lo mismo que son ustedes, cuando invisten un obispo episcopal, depende de la Iglesia Anglicana de la cabeza, es decir, que no tienen esa jerarquía. La pregunta es la siguiente, Monseñor. Cuando hubo el cisma, cuando se dividieron las iglesias, los obispos ingleses habían sido ordenados por la Iglesia Católica. Y en ese momento, esos obispos tenían legitimidad porque habían sido, por tanto, todas las acciones que ellos hicieron en lo adelante, incluyéndolo a usted, tenían una legitimidad. Que usted hoy es obispo católico, aunque ellos digan que no. Es así. Es de origen. Es de origen, y lo que, a esto se le llama la sucesión apostólica. Sucesión apostólica. Y rige todavía, porque no es posible diezmar a una parte de la iglesia que ha sido, como usted dijo, parte de la iglesia, yo no le llamaría católica, sino la iglesia anglicana, la iglesia que existió durante los 2000 años o los tantos años anteriormente. Ha habido una continuidad, pero con una separación, sí, por la reforma. Es decir, que si en un caso supuesto, como usted dice, dentro de 50 años se van a casar los católicos, en el caso de que haya una unidad entre esas dos iglesias de nuevo, esos obispos no hay que ordenarlos de nuevo, son ya autos. No hay que ordenarlo de nuevo. Lo son, de hecho. Lo son, por la sucesión apostólica. Están en esa rama de la religión cristiana, donde los ministros fueron ordenados desde los días de Pedro y Tomás y Pablo y hasta el día de hoy. En el caso de que ocurra esa unión, ¿cuál usted visualiza, después de tantos años de ejercicio, que pueden ser los puntos más difíciles de unidad? Los puntos más difíciles tal vez sea el comulgar
en la misma mesa. ¿En la? Misma mesa. En el altar. Sí. La comunión. Recibir la Santa Eucaristía, el pan y el vino en la misma mesa. En la Santa Comunión. ¿Ustedes lo hacen en una mesa? No, se le llama así. Ah. En el altar, se sí. le llama la mesa. Pero... ¿Y ese es un problema tan serio? Bueno, para los católicos romanos sí. ¿Es indispensable? Es una cosa muy difícil. ¿Y cómo lo hacen ustedes? Nosotros lo hacemos en... Cuando hay la consagración, ¿cómo ustedes hacen? Están los obispos, los ministros ordenados, los diáconos, y la gente hacen fila para venir o hacen una ronda para darle la... Eucaristía, el pan y el vino. ¿Pero eso es lo que hace la Iglesia Católica? Sí, sí, lo hace. La Iglesia Evangélica también lo hacen, de vez en cuando. Lo hacen. El asunto está que, por desgracia, los católicos romanos y algunos evangélicos no quieren sentarse en la misma mesa para comulgar juntos. Para mí, es la gran dificultad que hay. ¿Y esto es tan grande? Bueno, no es que sea tan grande, pero sí se ha hecho grande dependiendo de la persona. ¿El celibato es peor? Bueno, hasta cierto punto sí, porque el celibato tiene que ver con economía, con la sí. familia, con el desplazamiento. Mire, usted acaba de decir la principal causa del celibato. El celibato no es por sí mismo, es la propiedad, es decir, cuando usted dice, ¿de quién es Sedimat? Por ejemplo, Sedimat es un hospital que está a nombre del arzobispo de Santo Domingo, pero no dice arzobispo de Santo Domingo, el título dice Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, pero él no tiene voto de pobreza y él es el dueño de Sedimat. La pregunta es si usted cree que el celibato católico es por cuestiones económicas. En parte, y la posibilidad de evangelizar, que se pensó en aquel entonces que uno tenía que ser célibe, soltero, para poder para hacer la entrega. Trabajo. Sin embargo, los grandes presidentes, los generales, los políticos, son casados y tienen... capacidad para hacer todas las cosas grandes. Pedro y Pablo eran casados. Bueno, Pablo no, pero Pedro sí. Pedro es casado. Sí. Mire, algo que quiero preguntarle. Las iglesias cristianas, diferentes denominaciones, hacen campañas para atraer más fieles. Entonces, y a veces uno tiene la impresión de que la iglesia que usted representa, como que solamente se queda muchas veces transmitiéndose las tradiciones de asistir o de congregarse entre quienes han sido siempre de ella o de la misma familia. ¿Hay algún tipo de actividad que ustedes realicen para irse atrayendo a personas hacia su iglesia? Se hace no con la misma insistencia y forma de los evangélicos. Los evangélicos son grupos más recientes y la escoba nueva siempre barre mejor, dicen. Yo creo que nosotros, por estar allí por tantos años, somos un poco más lentos, diría yo, menos dinámicos, pero hacemos nuestro trabajo en los colegios, en los grupos de asistencia social, en las clínicas que tenemos a través de todo el país. Usted ve... cerca, es decir, que usted pueda llegar a ver, usted y yo, que los seguidores de Cristo, es decir, los cristianos, algún día se unan. Unidad depende de la diversidad de criterios, sí, pero no en la forma de institución, no. Creo que va a haber estructuralmente. Un papa, estructuralmente, no. Bien. Pero espiritualmente ustedes están unidos. Bueno, porque siguen el sí. mismo Dios. Sí. ¿Cuál es la iglesia que la iglesia episcopal está más cerca? Aquí. No, en el mundo, la esencia de la iglesia luterana, la metodista,
y la misma católica romana con todo y todo. Sí. Esas tres no están tan lejos, ¿verdad? No, está, mire, no, no estamos doctor, lejos. Usted sabe que cuando se dio el cisma de que hubo tres cabezas, tres papas, ¿no? Eso lo resolvió un concilio, el concilio de Constanza. Entonces, lo que plantearon los concilios decían que las iglesias eran los clérigos reunidos en asamblea, ¿no? ¿En ustedes así? ¿O es que esa cabeza lo decide todo? Mira, como el la papa. Iglesia... Porque todos los papas, después que se hacían los concilios, violaban eso, de que la iglesia era la reunión de los fieles en asamblea. En la iglesia anglicana, todos los concilios, los sínodos, las convenciones, hay obispos, hay miembros del clero, hay diáconos, hay hombres, hay mujeres, hay laicos. No solamente el clero, sino las tres partes importantes. Ah, entonces ustedes no hay una división entre los laicos y los cleros. No. Para fines de voto, no. Monseñor, no me tengo que excusar por la pregunta que le voy a hacer, porque la iglesia suya surgió de un cisma de tipo político. Es decir, que ustedes pueden tratar de asuntos políticos. Después de usted estar retirado o ser obispo emérito, ¿cómo ve su país? ¿Qué le preocupa de lo que usted está viendo? Lo mismo que yo vi cuando era obispo diocesano. A falta de seguridad, problemas económicos, falta de seriedad de muchos de los políticos, a la policía con problemas, los que andan matando gente por dinero, la violencia en la familia y a veces la falta de visión o de corazones buenos y mente sana para gobernar, para hacer negocio y para ayudar al pueblo dominicano. Y que no sea un milagro, ¿tiene solución? Las cosas de esa índole no tienen soluciones de inmediato, son cosas que se hacen poco a poco, se toma años, a veces décadas. ¿Y usted cree que la iglesia, los representantes religiosos, deben ser tomados en cuenta en lo que son las tomas de decisiones de las comunidades, o que debe ser escuchado al momento de que los políticos anden en busca de cuáles son las reales necesidades que tienen que satisfacerse? Yo creo que los dirigentes religiosos pueden y deben hacer recomendaciones, y los políticos, los gobiernos, el Estado debe escuchar. No necesariamente tiene que hacer lo que dicen, pero por lo menos para ablandarle los corazones y para hacer que sus conciencias tomen moralidad y tomen las decisiones buenas. Un detalle para los amigos televidentes. El obispo emérito de la Iglesia Episcopal, Teléforo Isaac, es Petro Macorizano, hijo de padres nacido en la isla de Antigua, una pequeña islita que se encuentra en las Antillas Menores. El padre de Machi es de Antigua también, así que a lo mejor son hasta parientes, Machi, porque ahí no había tanta gente. Yo me encuentro con el hecho de que los Wilson y los Patterson son también primos de nosotros. Bien. Sí, el problema es que también creo que primo tuyo es Melvin Matthews. No, Matthews. Matthews. Mira no. Como dijo él. Matthews no. Su papá es de Antigua. Pero... no. Monseñor, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. ¿Algún mensaje? Solo quiero decir que Dios bendiga el pueblo de la República Dominicana y todas las cosas buenas que se deben hacer, que los políticos tengan conciencia, habilidad y sobre todo buena voluntad para hacer lo que conviene para el
el bienestar del pueblo dominicano. Monseñor Teléforo Isaac, obispo emérito de la Iglesia Episcopal Anglo Dominicana, gracias por estar con nosotros y gracias por la bendición.